Carabineros, estamos extremadamente orgullosos y contentos el día de hoy de poder traer a nuestro orfeón de Carabineros y a la Escuela de Adiestramiento Canino. Pero esto hay que decir las cosas como son. Es un aparataje importante que tiene que ver con traslados, con alimentación. Y lógicamente nuestro mejor socio en esto y tiene sentido decirlo, en nuestra municipalidad, a través de su alcalde y de su cuerpo de concejales y también del director de educación municipal, en facilitar las dependencias, en facilitar el estadio y en ayudarnos a traer este selecto grupo de perros, que son 15, y nuestro orfeón, que está a mi espalda también.
es usted? Chuchi. Ya, si yo estoy claro que usted se llama Chuchi. ¿Cómo se llama su perrito? Chuchi. Y dale con la misma. ¿Qué sabe hacer su perro? ¿Qué sabe hacer su perro? Cagapichi. Y por... ya. Oiga. Soltando, dije que se comiera dos huevos, no 15. Por favor, ayúdeme. Aquí está. Oye, revísalo, revisa. ¿Cómo se llama? Ah, nada que hacer. A ver, masaje cardíaco, masaje cardíaco. Eso, ahí. A ver, por favor. ¡Oh! Oye, no lo muevas tanto. Tito Miguel, no reacciona. Pero vamos a ir a buscar la medicina. Eso, está más o menos. Ahí viene la medicina en camino para poder ayudar a Miguel, que se comió 15 huevitos. Eso, oye, pero désela, no le... Ah, ¿cómo está? ¿Más o menos? ¡Dele más, dele más! ¡Eso! ¿Ahora? Óigase, parece que se está relajando un poco.
Lo rutinario de nosotros son las prácticas en el Cerro San Cristóbal, donde está sentada la Escuela de Adiestramiento, en la cual hacemos partícipe de todas las presentaciones de este grupo que acerca mucho a la comunidad a Carabineros. Cambiar la visión de Carabineros de Chile, que siempre lo ven en la calle reprimiendo, ya sea en las diferentes, cuando hay protestas o tan solo cuando se está haciendo el control rutinario de Alcotex. Entonces, para cambiar la visión de Carabineros y un acercamiento a la comunidad, porque nosotros somos funcionarios de Carabineros, pero también somos personas, y ese es el acercamiento que queremos hacer, sobre todo con los niños, para cambiar la imagen de Carabineros y un acercamiento a ellos. Para integrar el Orfeón Nacional, principalmente tiene que haber un instrumento, porque aparte de los exámenes que se hacen ordinarios, le decimos ordinarios y son los comunes, para postular a Carabineros de Orden y Seguridad, nosotros también nos toman tres tipos de exámenes, que es el escrito, el oral y además la ejecución de un instrumento, que es toda la parte musical. Son tres exámenes aparte de los que para ingresar a Carabineros de Orden y Seguridad. Bueno, el objetivo principal es el acercamiento a la comunidad, como te nombraba anteriormente, con los ejercicios, ¿cierto?, de destreza y habilidades que saben hacer nuestros ejemplares caninos. Ellos están en instrucción un año en la escuela. Comienzan de cero, ¿cierto?, con los instructores, y de ahí nosotros comenzamos los ejercicios más avanzados para que pertenezcan al conjunto de presentación. Y de esa manera se conforma un grupo, que somos alrededor de 20, 25 carabineros, y con eso, ¿cierto?, nosotros entregamos diferentes shows, todos los ejercicios, dinámicas que hay de adiestramiento avanzado con nuestros ejemplares, y vamos concurriendo a diario, como te decía, dos, cuatro y a veces hasta cinco presentaciones diarias. Salimos también desde Arica hasta Ancud durante el año. Diferentes empresas, hogares, fundaciones y colegios. Nosotros, bueno, propiamente tal, como carabineros, instructores de perros policiales, tenemos una relación y un fiato muy apegado, un vínculo muy, muy cercano con nuestros ejemplares, ya que desde el momento que nos pasan a cargo nuestro ejemplar, debemos encargarnos de todo, su cuidado, su pelaje, su baño, su desparasitación, ¿cierto?, interna, externa. Y el vínculo que se generó es igual que un hijo. Entonces no nos separamos más hasta que él jubila.